Au sud de l'Argentine, la Patagonie borde la cordillère des Andes sur 2000 km. Balayée par la pluie, sculptée par le vent et la glace, la Patagonie est longtemps restée une terra incognita. À la fin du 19e siècle, c'est un jeune ingénieur aventureux, Francisco Moreno, qui va révéler ce territoire à son pays, libéré depuis peu de la couronne d'Espagne. Un pionnier sans lequel l'Argentine ne ferait pas aujourd'hui cinq fois la France. Du sommet du Mont Cathédral, à 3200 mètres, on découvre la beauté d'un territoire longtemps oublié de la carte du monde. Imaginemos que toda la población de este país vivía en Buenos Aires y sus alrededores. Esto era una tierra desconocida. Primero había que conocerla para poblarla. Había indígenas, había ganado, pero no se sabía lo que había más allá. Perito Moreno fue el que se animó a venir. Prácticamente desde los 8 años había empezado con ese sueño de ser explorador. Eso era parte de su sueño, ser un explorador. A Bariloche, la capitale de la région, la statue de l'explorateur trône en bonne place. Avant 1909, date de création de la ville, il n'y avait rien. Bariloche, la Suisse argentine, comme la surnomment les Argentins, est située au pied de la cordillère des Andes et au bord du lac Nahuel-Huapi. Tout au nord de la Patagonie, la bourgade est la porte d'entrée vers le grand sud Patagon et les steppes australes. Les visiteurs qui découvrent ce bout du monde embarquent volontiers à Puerto Panuelo sur les traces de Francisco Moreno, qui en 1876 planta le drapeau argentin sur les berges du lac Nahuel-Huapi. Muy bien, estamos pasando entonces frente a la isla Centinela. Allí descansan los restos de Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno. Él es considerado el padre de los parques nacionales de Argentina, porque fue la persona que donó el primer territorio para la creación del primer parque nacional de Argentina. En reconnaissance de ses travaux d'exploration, l'État argentin offre à l'explorateur une partie de ce territoire inviolé. Moreno, écologiste avant l'heure, restitue les terres et demande que soit créé en bordure du lac un parc national pour protéger cet écosystème unique. Moreno, écologiste avant l'heure, restitue les terres et demande que soit créé en bordure du lac un parc national, le premier d'Amérique du Sud, pour protéger cet écosystème unique. Ahí estamos en un lugar muy especial, en lo que podríamos decir el corazón del Parque Nacional, porque aquí está la historia primera de la entrada de los primeros hombres y también la elección que hizo el perito de esta belleza. Entonces es como estar en contacto con Francisco Moreno. El Tronador tiene 14 glaciares. La montaña aquí hasta tiene otra forma de la que vemos en toda la región, porque cuesta imaginar cómo un glaciar que hoy tiene entre 60 y 100 metros llegó a tener 1.000, 1.500 metros de espesor de hielo. Entonces, ese glaciar enorme iba avanzando y formando especies de valles en forma de U y erosionando todas las montañas que hoy vemos con esta forma tan vertical. Y la vegetación así, gracias a la cantidad de lluvias anuales que va entre los 3.500 y 4.000 milímetros, son únicas, únicas en Argentina. Porque es el más virgen, se ha conservado como quería el perito. Él lo dejó para las generaciones futuras. Y fíjense que hay la mínima infraestructura, un hotel, un camino. Todo aquí es virgen.
y hasta los cóndores eligieron estas montañas para hacer sus nidos. A partir de 1880, l'Argentine connaît une grande prospérité et le gouvernement finance la conquête de nouveaux territoires. Francisco Moreno enchaîne les expéditions en Patagonie. Pour y accéder, il faut remonter la rivière Limay, mais ce cours d'eau s'écoule en plein territoire indien. Y él siguió su curso durante muchos días con muy pocos compañeros de viaje, ahí consigue a caballo seguir viaje hasta llegar al lugar donde acampaban el jefe principal de toda esta región, que era Sayhueque. Ahí lo convence de seguir viaje para llegar a Chile, pero no confían en él, así que le dan solamente este permiso. Bloqué dans sa progression par le chef mapuche Sayhueque, Francisco doit faire demi-tour. Deux ans plus tard, il revient avec la ferme intention de poursuivre jusqu'à la cordillère des Andes. Mais là encore, le voyage ne se passe pas comme prévu. Y hubo una aventura maravillosa, maravillosa en su tercer viaje. Fue invitado a ir a estas tolderías donde vivía el jefe y rodeado de cientos de indios. Invitado, pero realmente llevado prisionero hasta este lugar. Ahí armó su tienda y trató de convencerlos de que no los matara. Luego preparó medicamentos que traía para los dolores y se los puso en la bebida. Así que esa noche, cuando estaban festejando, quedaron dormidos. La segunda noche consiguieron escapar, llevando solamente su revólver, su diario de viaje y un poquito de comida. Les Mapuches, les hommes de la terre, se méfient de l'homme blanc et dans l'église de Bariloche, les vitraux racontent l'histoire tumultueuse des peuples autochtones avec les Européens. Comme en todos lados, la experiencia que tenían los indios de los blancos era negativa. De esta zona se llevaron como 10.000 indios, pueblo originario, capturados por los conquistadores para trabajar en las minas de Potosí, Alto Perú. Tenían miedo que volvieran los blancos acá a llevar esclavos. 15 ans après sa première expédition, celui que l'on appelle désormais Perito, l'expert Moreno, revient en Patagonie. Le gouvernement argentin est en conflit avec le Chili sur la délimitation des frontières et lui demande de cartographier la zone. Le Chili veut établir les frontières à partir des fleuves et de la ligne de partage des eaux. Moreno estime, lui, que seules les lignes des crêtes et les sommets des montagnes peuvent déterminer une frontière. C'est un lugar muy especial porque al pie de la cordillera de los Andes donde nos encontramos ocurre un fenómeno especial. Todo el agua que baja de las montañas, todos los sedimentos, rocas que van bajando forman una pequeña elevación, un pequeño desnivel. Esto hace que Chile haya descubierto que en estos casos todas las aguas hasta este lugar buscan el océano Atlántico. Pero a partir de aquí, todas las aguas que bajan de las montañas se van al Pacífico. Entonces Chile dijo, a partir de aquí sería la frontera con Chile. Y Francisco Moreno dijo, no, yo quiero las altas cumbres como divisorias de agua. Como esto hizo que no se pusieran de acuerdo, hubo que pedir el arbitraje de Inglaterra. Les Anglais valident la théorie de Moreno. Le territoire de l'Argentine s'agrandit et El Perito devient un héros national. Sur la place de Bariloche, au musée qui porte son nom, l'équipement du géographe est conservé comme un trésor. Tiene que ver con qué? Que esto es un teodolito también en donde se ubica territorialmente, se arma todos los planos, mapas, barómetros, termómetros para medir, porque toda la comisión, a su vez de ser geográfica, científica, se dedicó exclusivamente a medir y a ubicar cada uno de los ríos, lagos, cumbres que habían en toda la región, desde Arica
hasta Tierra del Fuego. Estamos hablando de más 3.000, 4.000 kilómetros de extensión de tierra. Moreno tuvo la capacidad de saber ver y entender muchas cosas más allá de su tiempo. O sea, era un visionario, una persona que miraba hacia el futuro. Mais depuis quelques années, certains historiens écornent le rat de l'icône. Selon eux, les travaux de Moreno auraient aidé l'armée lors de la conquête du désert, qui se solda, à partir de 1880, par le massacre de milliers d'Indiens et la confiscation de leurs terres ancestrales. Ayuda a conocer la Patagonia, donde después venía el ejército. Avanzaron hacia acá, pero el error, más allá de lo geopolítico que se puede seguir discutiendo, pero el error es que arrasaron con los pueblos originarios. Hoy diríamos un espía, en fin, tal vez es muy fuerte la palabra, pero queda ese interrogante si es que no llevó información, ¿no?, para que luego pudieran venir. Es toda una parte también oscura, pero es parte de la historia. Como en Europa tienen sus partes oscuras también, ¿no es cierto? Aujourd'hui, au cœur du parc national Nahuel Huapi, les héritiers de Francesco Moreno trouvent des solutions pour partager au mieux ce territoire naturel d'exception avec les descendants des populations indiennes.